bienvenidos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias por acompañarnos como cada semana. Estamos ya con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos haremos un balance del trabajo desarrollado por la Asamblea Nacional en el periodo 2013-2015. Yo soy Belky Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que Tesis y Antítesis llega hasta ustedes a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos sintonizan a través de nuestro portal web en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Son 2 años de gestión legislativa y 34 leyes aprobadas, además de la Declaratoria de Interés Nacional del Yasuní. Aquí un resumen de la actividad parlamentaria 2013-2015. En el periodo de mayo de 2013 a mayo de 2015, la Asamblea Nacional ha aprobado 34 leyes. De estas, 31 han sido promulgadas en el registro oficial. Están a la espera de ser publicadas el Código Orgánico General de Procesos, la Ley de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos y las reformas del Código Civil. En estos 2 años se aprobaron leyes pendientes desde el periodo anterior y que eran mandato constitucional como la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley de Recursos Hídricos. Además, se pudo dar paso a la Ley de Creación del Cantón La Concordia, que por falta de votos no fue despachada en el periodo anterior. Entre otras leyes aprobadas en estos 24 meses se pueden citar al Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, Ley de Reconocimiento Público del Estado en las áreas cultural, científica y deportiva, y Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. A criterio de la iniciativa ciudadana denominada Observatorio Legislativo, el 80% de las leyes que ha tramitado el legislativo en estos 2 años provienen del Ejecutivo, lo cual supone que los parlamentarios responden a un plan político planteado desde Carondelet. En cuanto a los índices de aprobación, según perfiles de opinión, la Asamblea Nacional tiene el 57% de aprobación y el 42.3% califica la gestión legislativa como mala y muy mal. Por su parte, ese dato señala que el 35% de los encuestados aprueba la gestión de la Asamblea y el 52% la desaprueba. De cara a un año electoral y debido a que los comicios generales de 2017 son decisivos para el proyecto político de Alianza País, las asambleístas Gabriela Rivadeneira, Rosana Alvarado y Marcela Guiñaga fueron ratificadas como presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, respectivamente, en la sesión 329 del pasado jueves 14 de mayo. Bien, asambleístas, iniciamos este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Torres. El bloque de Alianza País, como conocimos esta semana, decidió apoyar la continuidad de la presidenta Gabriela Rivadeneira, así como también de las vicepresidentas Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga. Se registraron también cambios en el CAL. ¿Cuál es su lectura? El oficialismo tiene una posición determinante al interior de la Asamblea. Resolvieron que al menos la presidenta y las vicepresidentas continuaran en sus funciones. Las razones que tuvieron para hacerlo las desconozco, pero en mi condición de asambleísta de oposición y de ser parte de la minoría, lo único que yo puedo decir es que esa decisión en la que no participé no me concierne. Es una decisión que entiendo la habrán tomado internamente de manera legítima. Conozco por información de prensa que hubo inclusive una reunión en Carondelet con el presidente de la República y allí prácticamente se determinó que las tres damas continuaran al frente de la Asamblea Nacional. Más allá de los nombres, de sus méritos personales, que indudablemente yo no puedo dejar de desconocer, y el respeto especialmente por tratarse de tres mujeres que por primera vez dirigen la Asamblea, lo importante es ver básicamente los resultados y la acción de la Asamblea. 34 leyes se han aprobado en estos 2 años. De lo que conozco de la historia reciente desde 1979, cuando retornamos a la democracia, yo no he conocido
que algún otro órgano legislativo llamado Congreso, Plenario, las comisiones legislativas, Congresilio, haya aprobado tantas leyes. Es decir... ¿Es un número importante? Es decir, por el número creo que se han batido todos los récords. 34 leyes, y no leyes de un artículo. Leyes de 500 artículos como el Código de Procesos. Leyes de 550 artículos como el Código Integral Penal. ¿Cuál era el promedio en dos años? Menor el promedio, pero... Más allá del número de leyes, lo que importa es la calidad de las leyes. Yo mismo he demandado la inconstitucionalidad de dos leyes, la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley de Justicia Laboral, que reformó la Ley de Seguridad Social y el Código del Trabajo, independientemente de dos leyes más que fueron modificadas. Por consiguiente, si bien por el número se puede decir que ha existido eficiencia, por el contenido, en cuanto a la calidad, yo tengo indudablemente serios reparos porque muchas de ellas, desde mi punto de vista, son inconstitucionales. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Yo creo que el país conoce las razones por las que el bloque del Movimiento País, obviamente decidiendo con quienes son parte de nuestro movimiento, porque esta es una diferencia central, es una diferencia fundamental. Esta es, creo que, la primera vez en la historia del Ecuador que un movimiento político tiene al Ejecutivo y tiene una mayoría como la que en este momento ostenta el Movimiento País. Por lo tanto, es lógico que nuestro esquema de actuación sea absolutamente diferente. Nosotros tomamos las decisiones de manera colectiva, conjunta. Nosotros asumimos corresponsabilidad con el gobierno. Eso dijimos desde el primer día. Requerimos una mayoría para ser corresponsables. ¿Cuál ha sido históricamente el problema de la democracia ecuatoriana? Ha sido la pugna de poderes. No olvides, Luis Fernando, que hace 10 años el anhelo del sistema político, de los politólogos, de los analistas que ahora también están en la oposición, era el tema de la gobernabilidad. Se buscaba la gobernabilidad. Ahora no solo que hay gobernabilidad, sino que la corresponsabilidad nos permite pensar en términos de democracia, en términos de desarrollo, en términos de derecho, de ver el futuro del Ecuador. Ese es el resultado. Y creo yo que por eso las razones por las que han sido reelectas tanto Gabriela, Rosana y Marcela, precisamente las conoce el país. 30 segundos. Da cuenta de esta demostración y de esta evidencia de nuevos liderazgos. Es en el Movimiento País donde se hacen presentes estos nuevos liderazgos, menores de 35 años, mujeres en funciones de importantísimas dignidades. De igual forma, ahí está, esta es una evidencia concreta de nuestro apoyo a la equidad de género, a la igualdad de los derechos de las mujeres y, obviamente, la capacidad. El que haya existido también cambios en el CAL, precisamente, ¿por qué no la continuidad ahí, por ejemplo, en las da cuenta de la necesidad de que al mismo tiempo que hay continuidad, existe renovación para seguir cumpliendo los objetivos que el país espera que cumpla esta asamblea. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, usted ya hacía referencia a lo que tiene que ver con el número de leyes aprobadas, ahí usted exponía su criterio. ¿Qué decir sobre estos datos de popularidad? Por ejemplo, perfiles de opinión ubica al 58%, mientras que ese dato a un 35% la popularidad en este caso de la Asamblea Nacional. Mire, he visto algunas encuestas, algunos sondeos de opinión, no es lo mismo encuesta que sondeo, de opinión con cifras que no necesariamente coinciden. Perfiles de Opinión, que es una firma muy seria, señala que la aceptación de la Asamblea supera el 52% y el rechazo está bordeando cerca del 36, 37, 40%. Sobre la información que ha entregado Perfiles de Opinión, yo no quisiera hacer mayor comentario porque se trata de una firma sumamente seria. El hecho de que exista un saldo positivo entre el 53 y el 38 de aproximadamente unos 12 puntos, le deja bastante bien a la Asamblea si se compara con los saldos que solía tener el cuerpo legislativo anteriormente. Pero el gran problema de la Asamblea, o la gran ventaja de la Asamblea, es que está vinculada también a lo que ocurre con el presidente de la República. Cuando el presidente se afecta, también se afecta a la Asamblea. Por la sencilla razón de que el ciudadano percibe que la Asamblea está íntimamente conectada a la función ejecutiva. ¿Por el tema de los proyectos que vienen desde el Ejecutivo para su tratamiento? Estamos en un régimen presidencialista y esto es normal que ocurra. En Estados Unidos sucede.
muchas veces. O también lo otro, que es el conflicto de poderes, que la oposición gane el legislativo mientras una fuerza está en la función ejecutiva, por un lado. Y dos, por el estilo propio. Desde mi punto de vista, le ha faltado a la Asamblea, a la dirección de la Asamblea, mayor autonomía e independencia frente al Ejecutivo. El hecho mismo de que no se haya fiscalizado con fuerza hace ver en la ciudadanía una falta de autonomía. En todo caso, el tener un saldo positivo en estas circunstancias todavía es favorable para la Asamblea, indudablemente con las cifras de perfiles de opinión a las cuales yo les doy siempre absoluta credibilidad. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, estas cifras que yo le planteaba a la asambleísta Torres, ¿no reflejan acaso un desgaste en el trabajo legislativo? A ver, más bien lo que podemos mirar de una o de otra encuesta es que existe confianza en el trabajo que se ha desarrollado. Y el trabajo es indudable, el trabajo está a la vista. Lo ha reconocido Luis Fernando Torres, lo ha reconocido otros voceros de la oposición, que lo que se ha avanzado a realizar en estos dos años es sin duda histórico, porque se han logrado aprobar y transformar leyes que han estado vigentes por décadas. El Código Orgánico Integral Penal, el Código General de Procesos, por ejemplo, son una muestra de ello. Además, hemos logrado, yo diría, quizá para organizar mejor, en estas 35 leyes podríamos dividir en tres grandes ejes. Hay unas leyes que tienen que ver sobre todo con profundizar una perspectiva económica. Y en ese marco, el papel que debe tener el Estado. Ahí podremos encontrar importantes cuerpos, por ejemplo, como la ley para el cierre de la crisis financiera, la ley orgánica que genera incentivos para el sector productivo, la optimización del sector bursátil, el Código Monetario y Financiero, la ley de incentivo a la producción, de remisión de intereses. Hay un cuerpo de leyes que lo que hacen es profundizar la perspectiva económica que tenemos. Otras leyes, en cambio, son aquellas que profundizan derechos. En estas, por citar, por ejemplo, la creación de las cuatro universidades es sin duda un elemento importante en el país. O lo que tiene que ver con la ley de los consejos de igualdad, uh-huh. O leyes relacionadas con recursos hídricos, que no solo tiene que ver con el manejo del recurso, sino básicamente el derecho a la seguridad y a soberanía alimentaria. Y hay otro grupo de leyes que en cambio ayudan a la modificación de la estructura institucional del Estado. Me parece que este trabajo es lo que logra evidenciar la ciudadanía, por eso existe apoyo y me parece que además respecto de la fiscalización también se ha cumplido un importante papel de seguimiento a la tarea del Ejecutivo. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida regresamos con este balance legislativo 2013-2015. Volvemos. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. Este programa también lo pueden encontrar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El tema de esta semana, balance legislativo 2013-2015. Aquí el sentir de los ciudadanos sobre el trabajo de la Asamblea Nacional. Lo revisamos. En parte sí, sí ha sido beneficioso para el país. Vemos cómo está caminando, se ha evitado muchos contratiempos como era antes, los paros, en este caso también las reformas a las personas con capacidades especiales, que ha sido de gran ayuda para el país. Yo diría es que más han pasado es peleando, discutiendo cosas por asuntos personales. Yo estoy bastante de acuerdo por muchas cosas buenas. En la política no es todo bueno ni todo malo, ¿no? Pero se ve que se va avanzando. En mi opinión, a pesar que yo personalmente no soy correísta, creo que la labor no de la Asamblea junto con la presidencia es extraordinaria. Eso sí creo yo. Hay grandes cambios de lo que no había en todos los años. La oposición es necesaria siempre y cuando sean observaciones correctas y constructivas, no demagógicas, ¿no? Ellos están ahí en la Asamblea por nosotros, los ciudadanos. Y el presidente está escogido por nosotros, los ciudadanos. Entonces, ¿quién tiene que dar esa enmienda? Nosotros, los ciudadanos, tenemos que decir si hay reelección o no hay reelección.
un poco más dedicarse a lo que son, lo que es la ley de la niñez y la adolescencia. Me parece que en ese punto falta un poco más. Asambleísta Torres, continuamos. Centrémonos en esto, en estas opiniones de los ciudadanos. ¿Qué decir? Bueno, hay ciudadanos que indudablemente reconocen lo que hace la Asamblea y otros que protestan con relación, por ejemplo, al proyecto que se discutió en primera sobre la nueva ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Hay una gran inconformidad, por ejemplo, entre concejales, alcaldes, ciudadanos, porque esa ley supone desconocer el proceso de desarrollo de las competencias autonómicas, especialmente de los municipios ecuatorianos. Es una ley que va a crear una especie de superministerio integrada por tres funcionarios designados por el presidente de la República, que van a legislar regulaciones de carácter general, regulaciones que inclusive estarán por sobre las ordenanzas municipales. Y paralelamente esa ley prevé crear un superintendente de uso de suelo y ordenamiento territorial con capacidad para sancionar a alcaldes, concejales, municipios como instituciones y por supuesto también a ciudadanos. Y esta ley lo que hace fundamentalmente es despojar a los municipios de sus competencias naturales en materia urbanísticas, en decisiones sobre uso de suelo. Si bien la ley tiene algunos aspectos interesantes en cuanto a regulaciones generales sobre construcciones, seguridades, en lo demás prácticamente descuartiza al municipalismo ecuatoriano. Allí tiene entonces el ejemplo de una ley que todavía no es ley, porque se ha debatido tan solo en primer debate, que ha generado una serie de animadversiones entre los sectores vinculados al municipalismo y por supuesto también a los ciudadanos. Igualmente, en cuanto a otras leyes, yo le podría decir que han generado reacción. Allí está la ley de la justicia laboral, que eliminó el aporte del 40%, demandas de inconstitucionalidad, y también tiene a los afiliados, a los jubilados inquietos, preocupados. Tan grave es la situación que desde el gobierno se anuncia el envío de un nuevo proyecto para reformar la seguridad social del país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, lo que uno puede escuchar de la ciudadanía y lo que puede percibir es que efectivamente hay un reconocimiento a lo que se ha realizado. Ahí existía un ciudadano que decía que incluso no compartir las ideas con el presidente Correa y con el movimiento, y sin embargo no deja de reconocer lo que aquí se ha realizado. Y no deja de reconocer también el cambio que ha existido en cuanto a posibilitar el debate. Debate en el que se recogen todas aquellas cosas que son sensatas, que se recogen y se incorporan planteamientos, vengan de donde vengan, en el proceso legislativo. Y yo diría también en el que se ha sistematizado de alguna forma la participación de la ciudadanía. Creo que esto es importante. Todavía nos queda un camino por recorrer y ventajosamente todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación van a permitir que cada vez exista mayor posibilidad de incorporación de los planteamientos ciudadanos. Pero sin duda hay cambios. Hay cambios que son importantes, que son centrales. Yo no quiero dejar pasar esta idea que planteaba Luis Fernando, porque creo que ahí hay un problema conceptual respecto de la fiscalización. En cualquier parte del mundo, la fiscalización tiene que ser motivada, llevada, ejercida por los sectores de la oposición. Nosotros, por principio, nos corresponde básicamente poder dar seguimiento, obviamente, a las tareas de gobierno, pero defender el proyecto político en el cual nos sustentamos. Pero yo preguntaría y diría, más allá de estos lugares comunes, de las frases que se repiten en los medios de comunicación, ¿no ha existido planteamientos de la oposición que hayan sido negados o que hayan quedado archivados por parte del Movimiento País? Y ha sido desde el propio... En cuanto a la fiscalización. En cuanto a la fiscalización, por supuesto. Y ha sido desde el propio Movimiento País en el que se han generado pedidos de información. Hay más de 1.800 pedidos de información y el 60% de esos pedidos de información provienen del propio Movimiento País. ¿Para qué? Para hacer un adecuado seguimiento de las áreas del Ejecutivo. De tal forma que aquí hay también, se ha cumplido, creo yo, en el plano legislativo y hay un seguimiento en la labor del Ejecutivo y las otras funciones del Estado. Gracias, asambleísta Hernández. Su réplica, asambleísta Torres. Bueno, la fiscalización tiene diversos niveles según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Uno de los niveles es aquel que menciona Virgilio, el de poder preguntar a los funcionarios del Estado para que estos respondan. El problema es que muchos funcionarios no responden y tiene la propia presidenta que insistirles para que contesten. Y pese a ello tampoco hay respuesta. Y pese a ello muchas veces no hay respuesta. A mí me ocurrió con el Ministerio de Deportes,
en un tema simple relacionado con la Federación Deportiva de Tungurahua, en que teníamos inquietud los ciudadanos de Ambato, inclusive algunos de país. Pero al final la ministra no contestaba y se logró que, digamos, cuando ya se habían hecho los cambios, llegue un papel con un informe demasiado simple y escueto. El otro problema radica en el hecho de que las peticiones no se pueden dirigir directamente del asambleísta al funcionario, sino que tienen que pasar por el filtro de la asamblea. Últimamente se ha agilitado este proceso, es verdad. Ahora hay mucha más atención, inclusive la propia presidenta insiste cuando no responden los funcionarios, porque si un funcionario no responde, se está burlando simplemente de la Asamblea Nacional. Luego viene otro nivel de fiscalización, que es aquel que tiene que realizarse en las comisiones, con los funcionarios dando la cara. Y luego vienen los procesos de juicio político que tienen que ser encaminados una vez que se ha agotado prácticamente la posibilidad de fiscalizar al interior de la comisión. Pero cuando estos ameritan realmente. Claro, cuando esto se fundamenta, pero indudablemente que hay una serie de hechos que pudieron haber dado paso a un juicio político. 20 pero segundos. Básicamente, en las comisiones yo veo que los funcionarios muchas veces llegan debidamente protegidos, escudados, tienen temores fundados, por cierto, frente a lo que van a decir, y aquellos que llegan a la Asamblea Nacional, al Pleno, a rendir cuentas, no están sujetos a ningún careo. Vienen, leen, utilizan el teleprompter y se fueron. Entonces no hay forma siquiera de entablar un diálogo al interior de la Asamblea. Se me dirá, es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite que esto ocurra, pues cambiemos la ley. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, efectivamente, limitaciones de pronto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque este aspecto de que se solicita información y de que esta información no llega en los tiempos estimados ha sido recurrente en algunos casos. Sí, sin duda hay necesidad de poder realizar cambios en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay unos cambios que están propuestos. Es una ley que ojalá podamos en los siguientes meses tramitar. Ahí ese se sería uno de los mecanismos para efectivizar los procesos. Ahí se señalan, por ejemplo, formas para agilitar lo que sería la comparecencia de los funcionarios a cada una de las comisiones especializadas y que pueda irse sistematizando la información. La posibilidad de que comparezcan y concurran a hacer informaciones también al Pleno. Y que incluso puedan estar otros funcionarios que en este momento no son sujetos de fiscalización. Eso es importante. Pero creo que sí hay una práctica, y eso no se puede negar, de comparecencias permanentes, de invitaciones permanentes a las distintas comisiones. No conozco cómo funcionan otras, pero en las que yo he podido participar, más bien, cuando un funcionario viene, no está con un libreto cerrado o con aspectos puntuales que tratar. Se le pregunta sobre todo. En mi comisión, por lo menos, es común la presencia de todos aquellos funcionarios del Frente Económico. Tenemos de forma permanente al ministro de Finanzas, al ministro coordinador del área económica, a la directora del Servicio de Rentas Internas, a otros funcionarios que manejan impuestos, y cuando vienen, más bien se les pregunta y se les pide información de todo aquello que en ese momento disponen, que ha sido materia de la convocatoria, responden, y en otras ocasiones lo que hacen es comprometerse y la información nos es entregada. ¿Y luego de esas comparecencias qué? Porque ahí es donde también surgen los cuestionamientos. A ver, pero es que efectivamente lo que nos corresponde es hacer un seguimiento. Si es que existiese dudas de quién las tiene, de que ahí hace falta, de que es necesario, por ejemplo, investigar porque ha habido incumplimiento de la ley, de la Constitución o incluso alguna irregularidad, tendría que fundamentarse adecuadamente. En estos dos años no ha existido un planteamiento que la Comisión de Fiscalización haya tenido que archivar, por ejemplo. Más bien lo que se ha hecho es permitir que todos aquellos pedidos de información, que todas aquellas comparecencias se agiliten para poder dar cuenta de que adecuadamente se está cumpliendo con la labor que el pueblo ecuatoriano y en este caso el propio presidente les ha encomendado. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Claras sus posturas respecto del tema de la fiscalización. Amigos, es tiempo de una nueva pausa. No se vayan porque al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis y este balance legislativo 2013-2015. Regresamos.
Amigos, estamos ya en el bloque final de Tesis y Antítesis. Aquí los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández tienen 3 minutos cada uno para concluir con sus ideas respecto del tema que analizamos esta semana. Hacemos un balance legislativo correspondiente al periodo 2013-2015. Continuamos con usted, asambleísta Torres. Podríamos decir que se viene un tiempo de confrontación. ¿Cómo lograr incidir en la agenda de la Asamblea Nacional? Los 2 años venideros van a ser distintos de aquellos 2 años que ya concluyeron en la Asamblea Nacional. El 2017 se van a celebrar elecciones presidenciales y legislativas, y entiendo yo que la mayoría en la Asamblea, el oficialismo, no va a perder de vista las elecciones del año 2017. El otro componente importante de estos 2 años es el económico. Hay una crisis en el ámbito fiscal, problemas de liquidez fiscal, y ello va a llevar a que la Asamblea también ponga su atención en el tema económico. Si bien los 2 años anteriores fueron años de consolidación, se aprobaron una serie de leyes que aparecían en las disposiciones finales de la Constitución, las leyes que vendrán, a mi modo de ver, en su mayoría, serán leyes que tendrán que enfocarse básicamente a este proceso, a este desafío que tiene la mayoría oficialista, como también tenemos aquellos que estamos en la oposición. Asambleísta Torres, sobre lo que usted mencionaba, las elecciones del 2017, Alianza País sin duda ya empieza a mover sus fichas en el tablero pensando precisamente en esos comicios. Allí, ¿cómo se está organizando la oposición en la Asamblea Nacional? Bueno, de cara a las enmiendas constitucionales, porque las enmiendas constitucionales, especialmente aquella que va a permitir la reelección inmediata, indefinida de funcionarios, entre ellos del presidente de la República, es el camino que va a abrir el proceso al 2017. Uh-huh. Hasta finales del año 2015, el debate se va a concentrar en la reelección fundamentalmente, y después, el 2016, igualmente seguirá debatiéndose el tema, porque habrán demandas de inconstitucionalidad, una serie de posiciones alrededor, sobre todo, de la reelección. De ahí entonces que estos serán los temas que le van a poner a prueba a la Asamblea. Inclusive, el hecho de que las enmiendas se vayan a aprobar solamente en la Asamblea, sin una consulta popular, un minuto, le va a obligar a la Asamblea, especialmente, a informar a la ciudadanía, porque va a haber un ataque ciudadano, porque si bien las enmiendas se aprueban, estas no van a contar con la participación ciudadana, sino que se va a resolver dentro del hemiciclo legislativo. Yo presumo que entre noviembre y enero vamos a tener un gran debate ciudadano, movilizaciones inclusive, y la Asamblea va a estar en el ojo del huracán en ese tema. De tal modo que este nuevo ciclo de los 2 años es un ciclo que le va a imponer a la Asamblea muchos desafíos. Uh-huh. Y a la dirección de la Asamblea también mucha estrategia parlamentaria y política. Quienes estamos en la oposición seguiremos cumpliendo nuestro papel, para contestar su pregunta, como uh-huh. lo hemos venido cumpliendo, con muchísima responsabilidad, patriotismo y convencidos, al menos en mi caso, que el Ecuador reclama un cambio que nos permita dar un salto el 2017 hacia un porvenir distinto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Luis Fernando, el Ecuador ya cambió, como dice el presidente de la República. Y yo creo que efectivamente estos cambios son estructurales. Son cambios que de alguna manera han marcado lo que va a ser el Ecuador del futuro. Y en estos 2 años creo que hay que profundizar y seguir por esa misma senda. Cambios que permitan beneficios para el Ecuador como país, como Estado, y al mismo tiempo que beneficien a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Esta va a ser el derrotero por el que vamos a caminar también estos 2 siguientes años. En torno a eso, efectivamente, el tema económico en este año, que es un año difícil, estamos superando las mayores dificultades. En el 2016 ya empezamos también a mirar y a tener frutos de aquello que ha sido inversión, como por ejemplo lo que tiene que ver con las centrales hidroeléctricas que está planificado puedan también inaugurarse en el año 2016. En el tema político, ya en este año existirá un desenlace. Creo yo que el pueblo ecuatoriano es el que decidirá, el pueblo ecuatoriano sabrá decidir, y en ese caso premiará a la Revolución Ciudadana con la reelección, o si tiene otras opciones, si cree que no se ha actuado adecuadamente, también podrá optar. Yo considero que tanto la Revolución Ciudadana y el propio presidente Correa
han generado la suficiente confianza y han demostrado que hay un cambio en la historia, hay una ruptura en la historia, como para poder ser reconocidos y continuar en el 2017. Me parece que este es un elemento importante. Ahí ya se acabarán las especulaciones, se acabarán las preocupaciones y será el pueblo el único juez y el que podrá determinar cuál es el futuro del Ecuador. Y en estos años, obviamente, la Asamblea tiene que estar también en función de esas dinámicas. Precisamente, ya centrándonos en el ámbito legislativo, ¿cuáles serían las leyes de prioridad ya en estos siguientes dos años, asambleísta? Bueno, hay algunas que son importantes, que tienen que continuar su debate. Ya se han mencionado algunas. La ley de tierras es una ley importante que sobre todo debe buscar romper esta dicotomía que a veces existe entre producción y tenencia, sino más bien cómo logramos que también en el agro se pueda evidenciar el tema del cambio de la matriz productiva y sobre todo el de la redistribución. Ese es un elemento que debe estar presente. ¿Qué pasará con la ley de cultura, por ejemplo, que es mandato constitucional? La ley de cultura fue parte de la evaluación del día de ayer. Esperemos que en estos meses pueda ser aprobada. También tenemos esta nueva ley del IES, que es importante que pueda mirarse de forma integral. Ley como la de ordenamiento territorial. 30 segundos. Lo que busca esta ley es básicamente evitar la especulación del suelo urbano. A mí me sorprende cuando se habla de esta ley. Parecería que todo ha estado bien. Parecería que nos hemos inventado el tema de las invasiones, de la especulación, de grandes grupos inmobiliarios que hacen su agosto con la tierra urbana, conculcando el derecho a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros vamos a seguir por el mismo camino, por este camino que nos ha permitido el reconocimiento ciudadano. Es decir, siendo corresponsables con el Ejecutivo y al mismo tiempo profundizando los cambios y las transformaciones en el Ecuador. Y bueno, sin duda estaremos expectantes de la producción legislativa hasta el término de este periodo. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, amigos. De esta manera concluye Tesis y Antítesis. Recuerden que aquí la síntesis le corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Secrea y al portal de noticias Ecuador en vivo. Será hasta la próxima semana.